Solamente tengo los datos de político.mx, de polls.mx, que apuntan a que Adán Augusto López Hernández sube a segundo lugar y baja a tercer lugar eh, Marcelo Ebrard. Tengo un estudio de opinión de la empresa eh, demoscópica Massive Color, que señala que el secretario de gobernación, Adán Augusto López Hernández, se fortalece cada vez más como carta fuerte de Morena en las preferencias electorales y como un candidato idóneo del Instituto Político rumbo a las elecciones presidenciales del 2024 revela que Adán Augusto en cinco meses es el que más ha crecido respecto a los demás por medio de la pregunta realizada a los encuestados de las siguientes personas ¿Quién le gustaría que fuera el candidato de Morena? Los resultados mostraron una línea ascendiente de Adán Augusto con 20.4% mientras que Marcela perdón, Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum muestran una línea en caída por otra parte, Morena continúa como el favorito en estos momentos y un 47.5% señala que votaría por la continuidad de la 4T, mientras que un 32.1% votaría por una posible coalición entre el PRI, el PAN y el PRD, mientras que el 5.1% por movimiento ciudadano. Ahora, eh, no son los únicos datos que tengo, también ya no para el 2024.